Hola, soy Andrés Mesa y les doy la bienvenida a esta nueva emisión del informativo del Canal 4 de Apacibol Televisión, un espacio creado pensando en usted para que esté bien informado y enterado de todo lo que ocurre en nuestro municipio. Los dejo a continuación con los titulares. Próximo miércoles, Asamblea General Ordinaria de Asociados de Apacibol Televisión. La Policía Nacional sigue realizando operatividad en diferentes zonas de la localidad. El pasado miércoles llegó la segunda entrega de vacunas contra el COVID-19. Balance del primer periodo de sesiones del Consejo Municipal nos dio su presidenta. Desde la Secretaría de Salud están invitando a la comunidad asegurada en salud a verificar los datos en las EPS. Coamar empezó una campaña de siembra de árboles. Todo empresario debe hacer la renovación de la matrícula mercantil dentro de los primeros meses de cada año. Jerónimo Flechas pasó por Ciudad Bolívar promocionando su nuevo trabajo. Bienvenidos a este, a el informativo del Canal 4. El próximo miércoles se realizará la Asamblea General Ordinaria de Apacibol Televisión. Este año será mixta, ya que usted podrá participar desde la virtualidad siguiendo unos sencillos pasos. Al respecto nos habla la directora administrativa. En la facturación de Apacibol Televisión, correspondiente al mes de febrero, fue enviada a la Casa de Todos los Asociados una invitación para que asistan a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al periodo 2020, ya que esta se llevará a cabo el próximo mes de marzo. En esta reunión también daremos información del año 2019, debido a que el año inmediatamente anterior no se pudo realizar nuestra reunión por la declaratoria de emergencia. Es muy importante que tengamos en cuenta algunas novedades para esta asamblea y pues la principal es que la realizaremos bajo la modalidad de asamblea mixta, es decir, tendremos la oportunidad de que nos visiten en nuestro recinto presencialmente, pero al mismo tiempo que interactúen con nosotros mediante la virtualidad, como es la tendencia durante estos años. Los invitamos para que estén a paz y salvo al 28 de febrero con todas sus obligaciones para que puedan asistir, sea virtualmente o presencialmente, a nuestra reunión con voz y voto y de esa forma nos ayuden a tomar decisiones que tendrán trascendencia en toda la asociación. Para este año, la asamblea se realizará el 17 de marzo en el auditorio del Colegio Cooperativo Alejandrino Restrepo y está convocada a las 3 de la tarde. Obviamente estaremos respetando todos los protocolos de bioseguridad establecidos a nivel nacional y a nivel municipal para garantizar que la asamblea se realice dentro de todos los parámetros de esta emergencia sanitaria. En el recinto que se va a tener habilitado, el cual es el auditorio del Colegio Cooperativo, se tendrá un aforo de 50 personas, que es lo que permite el decreto nacional para evitar aglomeraciones. Estas personas que deben tener en cuenta, principalmente pues para dar cumplimiento a todos nuestros protocolos de bioseguridad, que no hayan tenido durante los últimos días, previos a la asamblea, contacto con alguna persona que tenga pues esta enfermedad o que tenga algún síntoma que se pueda relacionar con ella. Primero. En segundo lugar, para poder ser hábil y poder hacer presencia ese día en la asamblea, sea virtualmente o presencialmente, deben estar a paz y salvo con todas sus obligaciones al 28 de febrero. De esa forma, usted adquiere el estatus de asociado hábil y eso es lo único que le va a permitir participar en nuestra reunión con voz y voto. Para las personas que estén interesadas en asistir a la asamblea de forma virtual y que cumplan con el requisito de ser asociado hábil, se le pedirá hacer una preinscripción para poder ser habilitado el usuario y la contraseña en la plataforma que se va a manejar el día de la asamblea para el quórum y deliberaciones. Así que nos pueden contactar telefónicamente a nuestras líneas 841-2187 o a nuestra línea WhatsApp 310-414-1488 y darnos a conocer su intención de asistir virtualmente. Posteriormente se le estará enviando un usuario y una contraseña que son con los que usted podrá acceder el 17 de marzo a nuestra Asamblea General Ordinaria bajo la modalidad virtual. La Policía Nacional sigue realizando operatividad en distintas zonas del municipio. Gracias a esto y a la colaboración de la ciudadanía, se realizaron dos capturas por diferentes delitos. Durante la semana, en las actividades de la policía, se dio la captura de una persona que tenía orden judicial por el delito de porte de arma de fuego. Y posteriormente se dio la incautación de un arma traumática a una persona. A una persona de nacionalidad venezolana que la portaba en actitud sospechosa,
y fue reportado por la comunidad, por lo cual la patrulla asistió de manera inmediata y se incautó y se individualizó a esta persona, que no sabíamos realmente qué fines o qué pretendía con este tipo de arma. Es de entender y de explicarle a la ciudadanía que esas armas traumáticas tienen un alto parecido a las armas de fuego reales, que uno de nuestros peritos la verificó porque normalmente le hacen adecuaciones en el cañón para que funcione, pero esta no lo tenía, se le procedió a incautar y va a ser destruida en los próximos días. En cuanto a las llamadas extorsivas, el comandante de estación hace un llamado para que la comunidad denuncie este tipo de hechos. Los invito a que se comuniquen a la línea 165, que es la del Gaula Policial, que tiene una efectividad superior al 95% en la atención y resolución de los mismos casos. En relación a las llamadas en las que llaman otras personas a estafarlo, a solicitarles recargas, a solicitarles que envíen dinero porque ha sido supuestamente capturado o uno de sus familiares o un amigo o un conocido, los invitamos a que por favor verifiquemos la situación, busquemos a las autoridades competentes y no caigamos en este tipo de trampas por parte de los delincuentes que están buscando las alternativas para que llevarse ese dinero que usted tanto lucha por trabajar, llevárselo de manera sencilla. De igual forma, se le hace un llamado a la comunidad para que sigan las medidas de protección y no bajar la guardia. Aunque ya se está haciendo la campaña de vacunación, aún no son las necesarias para generar tranquilidad. Y les insisto en mantener el uso del tapabocas, la pandemia no se ha ido, el virus no se ha ido. Y cualquier situación especial, cualquier persona sospechosa, cualquier actividad que ustedes determinen como sospechosa, pues nos la informan para nosotros acudir inmediatamente y fortalecer ese lazo entre la comunidad y la policía. El pasado miércoles 10 de marzo se realizó la segunda entrega de vacunas contra el COVID-19. En esta ocasión llegaron 2.073 dosis para 6 municipios de la zona. Además, queremos hacer un reconocimiento a la Fuerza Aérea, quienes fueron los encargados de llegar a todos los rincones del departamento con las dosis debidas. En esta ocasión fueron 2.073 vacunas, 697 para Andes, 333 para Jardín, 134 para Betania, 282 para Salgar, 100 para Hispania y 527 para Ciudad Bolívar. Nosotros ya completando esta entrega, que inicialmente era para los trabajadores de la salud primera línea y para los mayores de 80 años que están en los centros de larga estancia o asilos, ya esta entrega es para los mayores de 80 años, pero que cada una de las empresas promotoras de salud o entidades administradoras de planes de beneficios, pues tienen sus listados, tienen sus centros, tienen la relación de sus usuarios y a través de los prestadores se va a proceder con la vacunación. Eso es lo que nosotros estamos culminando y cerrando esta primera etapa para seguir avanzando. Hispania inició con adultos mayores de 80 años. Las dosis de hoy van para funcionarios de la salud y el resto para continuar con los adultos mayores. Para tener en cuenta, de los vacunados, ninguno ha presentado síntomas adversos por la vacuna. Totalmente, los he visto por ahí tomando fresco en el parque y muy contentos, pues no, muy contentos todos y la gente está esperando que sigamos con el proceso de vacunación y luego la segunda dosis. En Ciudad Bolívar, según las bases de datos, son 638 mayores de 80 años. En el momento, están vacunando esta población. Además, se está esperando lineamientos para saber cuándo se inicia con la segunda línea. Ya vacunamos lo que fue personal de primera línea y algunos adultos mayores de 80 años. Ya con estas 527 vacunas esperamos terminar ya todos los adultos mayores de 80 años para posteriormente empezar las demás fases de la vacunación. La Fuerza Aérea Colombiana se vinculó con un helicóptero UH-60 Black Hawk que despegó desde el Comando Aéreo de Combate número 5 en Río Negro con aproximadamente 7.000 dosis de Sinovac, llevándolas hasta Urrado, Fredonia y Ciudad Bolívar. Lamentablemente, el tiempo climático demoró un poco el cronograma. Esta mañana teníamos previsto salir tipo 7 de la mañana, no pudimos por condiciones meteorológicas. Cuando ya se logró tener un buen reporte del tiempo en cada uno de los puntos, ya podemos salir con toda la seguridad para efectuar este tipo de misión. La Fuerza Aérea mantiene sus aeronaves y tripulaciones en completo alistamiento para transportar hasta donde sea requerida esta vacuna, cumpliendo con el plan establecido por el Gobierno Nacional.
No, esto es una satisfacción muy grande, esto es servicio, esto es vocación, esto es saber de que uno realmente está apoyando ante esta eventualidad, no solamente del país, sino también a nivel mundial, poner un granito de arena, y es lo más importante que todos debemos de hacer, dejar un granito de arena. Terminó el primer periodo de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Municipal, liderado por la señora Beatriz García como presidenta de la corporación. A continuación, ella nos cuenta cuáles fueron los proyectos de acuerdo más importantes que se firmaron. En el mes de febrero se tuvieron 17 sesiones de consejo ordinarias y una prórroga, donde se presentaron 9 proyectos por parte de la Administración Municipal, los cuales se aprobaron en su totalidad por parte de la plenaria del consejo. Y uno de ellos fue el proyecto del predio que va a ser declarado como utilidad pública. Quiero destacar de todos los proyectos presentados por la alcaldía y que aprobó el consejo en pleno, el proyecto número 8, donde se autoriza al alcalde a declarar un predio de utilidad pública para la construcción del acueducto interveredal de Amaranto, Santa Librada y Punta Brava. También hubo uno muy importante, que es donde se autoriza al señor alcalde para declarar de utilidad pública y adquisición para el traslado del tanque del agua del Férez Campestre en convenio con AMBA. Tuvimos invitados muy especiales y muy importantes en todo el mes de febrero. En las sesiones del mes de febrero se tuvieron invitados como los secretarios de despacho, el secretario de gobierno, el secretario de educación con temas de alternancia, el secretario de obra pública, el jefe de planeación y la S. Hospital La Merced con el tema de asignaciones de citas. Quiero decirle a toda la comunidad que el consejo trabajamos en pro de todos ustedes, que nosotros somos el puente comunicante y que todas las inquietudes y necesidades que la comunidad, valga la redundancia, tiene y nos la hacen llegar a nosotros como concejales, tengan la plena seguridad que estamos haciendo la tarea y estamos cumpliendo. Ese es el deber ser del concejal y así siempre lo vamos a hacer. Decirle a la comunidad que este consejo es de puertas abiertas, que cualquier inquietud, cualquier necesidad que tengan, serán escuchados en este consejo. Desde la Secretaría de Salud se está invitando a toda la comunidad asegurada a verificar y actualizar sus datos. Y en caso de no estar en ningún régimen de salud, la invitación es acercarse a esta dependencia de salud local. La Secretaría de Salud está invitando a la comunidad a verificar y actualizar la información que se tiene en la base de datos de las personas que están vinculadas a alguna EPS. Y en caso de no estar afiliado a ninguna EPS, por favor se acerque a nuestra oficina para realizar el proceso de verificación respectivo y así asegurarnos que pueda acceder a todos los servicios de salud en nuestro hospital, la S. Hospital La Merced. En este momento en el municipio tenemos aproximadamente 300 personas que cumplen con los requisitos para acceder al régimen de salud, pero que aún no los hemos podido contactar y están en este momento sin afiliación. Estas personas es importante que se acerquen, hagan todo el debido proceso para que no tengan dificultades al momento de una atención en salud. Para ingresar al régimen subsidiado, debe ir a la Secretaría de Salud con el documento de identidad y podrá hacer el trámite no solo para sí mismo, sino para toda la familia, que no estén en ningún otro sistema de salud. Acá les hacemos una verificación en bases de datos porque hay unos requisitos previos que deben de cumplirse, unos parámetros en el SISBEN y unas condiciones que establezca que no tiene la capacidad de cotizar a un régimen contributivo. Y luego de cumplirse todos estos requisitos, puede elegir la EPS que quiera, a la cual quiera pertenecer. En el municipio en este momento contamos en el régimen subsidiado con la EPS CoSalud y la EPS Sabia Salud. Ambas deben de garantizar a todos sus afiliados la misma cobertura en toda una red de servicios para que estos puedan acceder cuando así lo requieran. A la fecha, en el municipio figuran unos 19.000 beneficiarios distribuidos en 3 EPS. Recuerden, para ser beneficiario del régimen subsidiado, debe de acercarse a la Secretaría de Salud con el documento de identidad.
En el régimen subsidiado, en este momento tenemos en el municipio alrededor de 19.000 personas afiliadas, distribuidas entre COSALUD EPS, Sabia Salud y Movilidad de la nueva EPS. Recuerden que Movilidad es el momento en el cual yo dejo de cotizar, termino mi trabajo, mi contrato, y si cumplo con las condiciones, continúo con esta EPS, pero en la modalidad de régimen subsidiado. Coamar inició una campaña que consiste en sembrar un árbol en el suroeste antioqueño por cada nuevo seguidor que se una a su cuenta de Instagram. El mes de marzo inició con 4.261 seguidores. Coamar es una corporación cuyo principal objetivo es promover la protección, preservación y conservación de la biodiversidad, ejecutando proyectos e iniciativas educativas que permitan garantizar la sostenibilidad de los territorios. Durante el mes de marzo del año 2021, nuestra corporación viene liderando una hermosa campaña en la cual, por cada seguidor nuevo que tengamos en nuestra página de Instagram, sembraremos un árbol en el suroeste de Antioquia. Para participar en la campaña, lo único que deben hacer es buscar en Instagram coamar.org. Darle seguir y con eso estarás sembrando un árbol. Durante los próximos días empezaremos a ver las evidencias de los 246 árboles que hasta la fecha los usuarios de esta concurrida red social han plantado. Porque es muy sencillo, pasamos mucho tiempo en las redes sociales y con solo un me gusta le estaremos aportando una nueva vida al planeta. Con esta campaña se espera plantar como mínimo 2.000 árboles durante el mes de marzo. Es un reto difícil, no es nada fácil ganar seguidores en las redes sociales, pero sabemos que con esta gran motivación para seguir nuestras páginas tendremos una gran cantidad de árboles sembrados en el suroeste de Antioquia. Coamar durante el año 2021 está enfocado en masificar el guayacán amarillo, en sembrar una especie que además de aportar al ecosistema, aporta la belleza paisajística y ayuda en pensar en un futuro más turístico para la región. La única herramienta sostenible que hoy tiene el planeta para reducir la contaminación y por lo tanto reducir el calentamiento global es la siembra de árboles. Además, sembrar bosques para utilizarlos posteriormente en las actividades humanas es una de las mejores maneras que hoy tenemos de proyectar el consumo, de proyectar la sostenibilidad del planeta. Sembrar árboles, sin duda, es una herramienta muy buena para conservar la biodiversidad y para conservar los ecosistemas. Es la forma apropiada de poder generar un desarrollo sostenible en las comunidades. Recuerden, es muy sencillo sembrar árboles a través de Coamar. Solo tienen que seguir durante el mes de marzo nuestra cuenta de Instagram, coamar.org. Con cada seguidor nuevo que tengamos, estaremos plantando un árbol en el suroeste de Antioquia. Todo empresario debe hacer la renovación de la matrícula mercantil durante los tres primeros meses del año. Es decir, que este 31 de marzo vence el plazo para renovar los registros que tienen que hacerse en la Cámara de Comercio. Antes del 31 de marzo de cada año, todos los comerciantes matriculados deben renovar su matrícula mercantil de sus establecimientos de comercio. Además, deben actualizar sus datos para mantener la información mercantil vigente. Cuando hablamos de registro, estamos hablando de todos los comerciantes, el registro público mercantil, las empresas dedicadas a la actividad turística, el registro nacional de turismo, las entidades sin ánimo de lucro, o sea, las asociaciones, corporaciones, cooperativas y fundaciones, el registro de entidades sin ánimo de lucro. Y 5 días hábiles después del 31 de marzo es el plazo que tienen todos los que quieren contratar con el Estado para renovar el registro único de proponentes. Estas tarifas cada año o en los últimos años han sido modificadas por un sistema que definió el gobierno a través de un decreto nacional que es en VRs. La VR es un valor que fija la DIAN en el tema de pago de impuestos. Según el rango de activos en el que se encuentra su empresa o según la declaración de activos que usted cada año realice, eso corresponde a un número de VRs
que, como les informé, la DIAN fija su precio. Pero este año el Gobierno Nacional, para apoyar a todas las empresas que en el año 2020 hicieron el esfuerzo de renovar sus registros a tiempo, estableció también una norma en la cual establece unos descuentos, tanto en el trámite de renovación, hay unos beneficios para las empresas nuevas que se vayan a matricular y que sean de personas menores de 35 años, y a la vez estableció un descuento del 7% para todas las mutaciones, o sea, los cambios que quieran hacer los empresarios en parte de su información que está en el registro. Estos trámites se pueden hacer de forma virtual y realizar el pago en varias entidades y de varias formas. Además, si quiere tener el certificado para presentárselo a las autoridades, lo podrán comprar en la oficina principal de Gana de cada localidad. Estamos visitando a todos los municipios del suroeste para que realicen en su mismo municipio de manera presencial estos trámites y recibir la orientación adicional. Les recordamos, hay un descuento en las tarifas del 5% para la renovación de este año. Por decir algo, una persona que el año pasado tenía una declaración de activos de 3.500.000 pesos y pagó 181.000 pesos, este año su tarifa quedó en 161.050 pesos. Las personas que tengan alguna duda o que ya visitamos un municipio y no pudieron realizar el trámite, los invitamos a consultar la página de la Cámara de Comercio para que en línea hagan su renovación o que se comuniquen con la oficina de Ciudad Bolívar, donde podremos darles el paso a paso o acompañarlos para que ustedes generen su factura y se dirijan a estos otros canales como Gana, Bancolombia, Efecti, Baloto y realicen su pago. Plazo máximo 31 de marzo para todos los colombianos, sin importar la fecha en que usted el año pasado haya hecho la renovación o haya hecho su matrícula. Jerónimo Flechas es un intérprete de música popular y es bogotano. Él estuvo visitando Ciudad Bolívar para promocionar su nuevo trabajo, Venga Bebé. Bueno, yo soy Jerónimo Flechas y hago música popular. Estás flechada, corazón. Flechas es un cantante bogotano, compositor, ama la música, ama que la gente un día llegue a cantar sus canciones en un escenario gigante. Que cuando te sientes muy acorralada empiezas a llorar. Finges la tristeza y me causas pena. Por favor, ya quita esa cara de buena, te has portado mal. Bueno, estamos por acá en Ciudad Bolívar porque estamos promocionando el nuevo sencillo que se llama Venga Bebé. Qué casualidad que cuando ya tienes el... Venga Bebé se trata de una relación que se termina, pero pues como que uno de los dos no está como que enterado del tema, y siempre que se reencuentran como que cae en la tentación y sigue así todas las veces. Qué casualidad. Estás flechada, corazón. Bueno, esa canción la compuse como que entre una historia real y un poquito de ficción, pero pues sí fue algo como que pasó por ahí. El video ya está en YouTube, como Jerónimo Flechas con J. Ya pueden encontrar también el video de Casualidad y más música por ahí. Y nada, pues para que vayan y comenten. El video lo grabamos en Bogotá y en Cajicá, que es en la sabana. Y pues nada, para que vayan y se la gocen. Qué casualidad que cuando ya tienes el agua hasta el cuello quieres regresar. Bueno, los invito a que escuchen, a que vayan a YouTube, para que vean Venga Bebé, para que se la gocen, se tomen ahí unos guaritos y también la dediquen. Venga y les digo una cosa, bebé, a usted no la he dejado de querer. Así haya pasado tanto tiempo, sigo deseando todo su cuerpo. Venga y le digo una cosa, bebé, y ya sé que esto no se debe hacer. Y ese final que siempre es el mismo, yo despertando y usted se ha ido. Así hemos llegado al final del informativo por el día de hoy.
La próxima semana, si Dios lo quiere, estaré aquí con mucha más información de su interés. A continuación, quédense con el Canal 4 y la programación que tiene preparada para todos ustedes. Me despido con esta frase de Confucio. No importa la lentitud con la que avances, siempre y cuando no te detengas. Dios los bendiga y hasta pronto.